pasa. Sí pasa algo. Tu hermana Renata tiene algo que decirnos. ¿Renata? Así es. Ya estamos aquí. Pasen. Renata los está esperando. ¿Qué hace Renata aquí? Ya nos lo explicará. Entra a la recámara, Roberto. Papá, hoy es el día de mi boda y mi lugar es allá abajo con mis invitados. Y no con Renata, que seguramente lo único que quiere es deshacer mi fiesta. Roberta tiene razón. Nada de lo que tenga que decir Renata es más importante que la celebración de la boda. Así que ya, dejemos esta tontería y volvamos a la fiesta. Lloremos cuando Renata haya hablado con nosotros. Bien dice Matías. Entra, Roberta. Me siento mal. Me está faltando el aire, mamá. Y más te va a faltar cuando te desenmascaren, Roberta. Pasen, por favor. Pasa, Roberta. Mamá. Ahora sí, Renata, ya estamos solos. ¿De qué se trata, hija? ¿Tú reconoces lo que te dije, papá? Sí, es el de Roberta. ¿Y sabes dónde lo encontré? No. De verdad me siento mal. Ay, qué oportuno sentirte mal justo en este momento, cuando usaste este dije para culparme a mí de tus romances secretos y de tu falta de honestidad en la vida, Robert. ¡Basta ya! Tu hermana ha estado enferma. Ay, mamá. Josefina, por favor. Renata. Roberta efectivamente no ha estado bien de salud. Así que habla de una buena vez, hija. ¿Este dije? Lo encontró Jerónimo entre las cosas de Rafael Gutiérrez. Rafa era hermano de Jerónimo y se suicidó por el amor de una mujer que se burló de él. Y esa mujer no es otra más que Roberta, la dueña de este dije. ¡Eso no es cierto! ¡Sí es cierto, Roberta! ¡Sí es cierto! Por tu culpa, Jerónimo creyó que yo era la dueña de este dije. Que yo escribí la carta que encontraron cuando Rafael se pegó un tiro. Y que por aparecer en la foto que tú le diste a Rafael y que escribiste con una R, creyó que yo era la culpable, Roberta. A ver, no estoy entendiendo nada, por favor. Roberta nos engañó, Matías. Tuvo un romance a escondidas con Rafael. Y cuando se suicidó, me echó la culpa a mí para ella salir muy bien librada de todo esto. Eso no es cierto, Matías. Sí lo es. Sí lo es, Roberta. Y no hay ninguna duda. Tú usaste el nombre de la bonita para no comprometerte. Y Jerónimo, creyendo que yo era la bonita, se casó conmigo. ¿Y sabes para qué, Roberta? ¿Sabes para qué, Roberta? ¡Para vengarse! ¡Para hacerme pagar del dolor que tú le hiciste pasar a su hermano! Yo soy inocente, yo soy totalmente inocente. Aquí la única culpable de todo, del odio que Jerónimo me tiene, es Roberto, papá, solo Roberto.